Buenas, buenas, buenas tardes, saluditos desde Guadalajara, en Jalisco. Su amigo el Tigre 13 aquí está en la Plaza de Armas, aquí en mero Guadalajara. Nos vamos a estar por un día, mañana nos vamos para otro lado. No pude avisarles a tiempo, pero ya nos vamos hoy. Andamos de pueblito en pueblito. Ahí dice Guadalajara, ¿qué? Plaza de la Concepción. Ahorita están arreglando, ¿eh? Lo que pasa es que están arreglando aquí, no. Por eso no hay mucha gente, porque están arreglando la iglesia. Mire. No sé qué le están haciendo, pero ahí están los maestros de aquí de Guadalajara. Saluditos de parte de su amigo, el Tigre 13 de Puro Jalitos. Saludos a todos los que me siguen aquí en el YouTube. Y gracias por sus comentarios. Gracias por sus likes. Los invito, ya que estamos aquí, al carnaval de Jalos, que ya viene, ya se acerca. Y a lo mejor por ahí va a andar el Tigre 13 para que se asomen, para que salgan en mis videos. Parece que comienza el 3 de febrero y termina el 13, el primero día, el día del Tigre 13. Ahora sí, este carnaval es mío. El mero día, el mero 13. Ahí los invitamos a Jalitos para que le caigan. Primeramente Dios, ahí llegaremos un día antes, un día después. No sabemos, pero ahí vamos a estar. Mire aquí que eso está, los palomos. Es lo que les digo, que aquí en Jalisco toda la gente descansando bien a gusto. Descansan, mire. No es como allá en Estados Unidos, mucha pinche presión. Allá de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, casi no hay diversión. Y aquí sí la hay. Cuando menos se divierten. Saluditos a Arturo Pérez y Arturo Ulloa. Dos amigos que ahí siempre comentan. A la familia Jiménez. A todos, a Paola Padilla. Saludos a todos los que me siguen ahí. Es que a veces no puedo decir los nombres porque son muchos. Y pues ustedes saben, uno que está viejito y ya se le va la mente. Pero saludos para todos. Para cada uno de ustedes, de todos mis seguidores ahí en el YouTube. De parte del Tigre 13. Feliz viernes. Mira nomás. Se antoja una michelada ahorita. Estamos por ella. Está la Plaza de Armas. Aquí la Plaza de Armas, mira, están arreglando, por eso está así. Como que les va a quedar bueno todo aquí. Están ampliando. Para que la gente esté más tranquila. Están los maestros, dicen que no se vayan a caer. Míralos. Como que están escarbando, no sé qué están haciendo, pero algo están haciendo. Oílos. Ahorita vamos a la otra plaza. A otra placita de aquí de Guadalajara, Jalisco. Último día que estamos aquí. Bueno, nomás vinimos de visita hoy. Andamos viendo allá por Chapala. Aquí estamos en la Plaza Liberación de Guadalajara, Jalisco. Aquí está su amigo el Tigre 13. Saludos a todas mis amigas y amigos que tenemos aquí, que desgraciadamente no los pudimos ver, porque el Tigre, como llega, se va. Entonces llegué y al rato me voy. Mañana aparezco en otro pueblito. Mire qué bonito está. Bonitas plazas, la mera verdad. Está empezando a llegar la gente. Mira aquí que suave está. Mira nomás. Qué chulada. ¿O no? Quien no quisiera estar aquí caminando, disfrutando de estas placitas. Mire, donde todos se relajan, todos platican.
todos caminan, comen, se toman fotos como yo, videos, y aquí estamos. Mire, la verdad que está muy bonito Guadalajara. Están arreglando, pero ya que arregle, man, está, va a estar bien chingón. Ahí lo esperamos, en el carnaval de Jalitos. Para todos aquellos que quieren saber, dicen que comienza el día 3, termina el 13. El 13, el día del tigre. Es mi día, mi número favorito. Es mi número favorito, el 13. Hay unos gabachos, mire. Vamos a grabarlos también para que queden aquí en el video del tigre 13. Aquí no discriminamos, güeros, prietos. A todos sacamos. Mire, qué chulada. Les digo que Jalisco es bien bonito. Y más, cuando estás aquí de vacaciones. A este muchacho le dimos un abrazo ahorita. Entonces, nos anda pidiendo un abrazo, pero ya le dimos uno. Ahí está, mire, un abrazo. Es lo que pide el muchacho. En buena onda. Dice que ocupa un abrazo de cada persona que camine por aquí. Gracias a Dios ya le dimos uno. ¿Verdad? Guadalajara, mire, ahí dice Guadalajara, para el que no sabe leer. Mira, te quieres sacar a Dios. No. Me gustaría ir a hacer la A ver, espérenme, alguien tiene una duda. Mire, parece que tenemos suerte. Siempre que venimos a los lugares estos, a los pueblitos de Jalisco, bueno, ahora estamos aquí en la mera plaza, pero siempre como que hay algo. Como si yo supiera que iba a haber. Algo va a haber, música, banda, no sabemos, de grupo, no sabemos. Pero lo que haya al rato lo grabamos. ¿Verdad? Aunque sea un poquito. Pero se pone bien aquí. No sé quién va a estar. Pero aquí va a estar suave. Mire. Mucha gente caminando. Que le puse pausa porque el amigo que anda pidiendo abrazos me dijo que de donde lo visitaba y que donde podía ver el video. Entonces ya le explicamos que ahí en la página de Javier Samarripa. Y ahí disculpen que le cambié. Al rato le vuelvo a cambiar, que no puedo cambiarle. Le cambié a Javier Samarripa, pero me gusta más el Tigre 13 de puro Jalitos. Por ahí soy el mariachi, Por ahí se escucha el mariachi, parece que están. Y aquí está poniendo el sinidad ahorita. Aquí están poniendo el sonido ahorita, miren. A ver que va a estar chingón con ese pinche bocinal. Se va a poner bueno aquí. ¿Quién va a estar aquí? ¿No sabe, oiga? ¿Qué grupo? ¿Esos saben? ¿Quién va a estar, oiga? ¿Hoy, mañana? ¿No, ahora? Órale. No, pues ya mañana no voy a estar aquí. Pensé que era ahora. No, pues ya me chingué. Yo diciendo que tenía suerte, que donde quiera que iba a poner música. Ni modo, es para mañana, nos lo perdimos. Va a estar fijón, pero puro DJ, parece que va a ser un torneo de DJs, a ver quién pone mejor música y a ver quién pone de la mejor, de la buena. Mira nomás qué bonito se ve. Imagínate, está como el sol ya. Ya está tapando, ya casi no se mira. Mire.
Ya nomás qué bonito se ve la fuente. Aquí agarramos a toda la gente caminando, mírenos. Se nos quedan viendo, dice, ¿qué onda? De Peña. Ahí está, saludos. Ya dijo. Qué vuelta de Peña, ¿sabe qué fregado será eso? Ha de ser un pueblito, yo creo. Vamos a chingarse una nieve porque se nos antojó una nievecita para sacar la lengua. ¿Quién quiere sacar la lengua? El Rafa sí se que la come, la nieve. Y el Chuy, ¡álame Jesús! Y el Gallo, y el Muro, el Chispita, el David, el Norris. Saludo muy especial para el doctor de Lagos, que muy pronto lo vamos a ver. Ya tengo doctor, si me pongo malo en jalos. Ya tengo doctor, es lo bueno tener amigos, doctores, ingenieros, abogados, policías, para que nos cuiden. Esto digo yo, que me cuidan nada, a la hora me dejan solo. Vamos chingados una nievecita que ahí viene ahorita con este calor. ¿Cuáles son las nieves? Nieve en Las Palmas, aquí en Guadalajara. Y este es un enfermero, también salió. Aquí sale de todo. Ahí está pues, saluditos, como dice. Y recuerden, todo lo que haga, hágalo con amor, si no, no sirve. Esa es la palabra del Tigre 13. Ahí está, feliz viernes, feliz noche. Que Diosito me los bendiga donde quiera que estén. Y a mí que no me olvide, que siempre me cuide por donde quiera que camine. Gracias a él estamos bien. Gracias. Gracias mi Dios por todas tus bendiciones para un servidor. Ahí soy el mariachi, pero no sé qué va a haber. Debe comer una nieve al rato vamos para allá a ver qué hay. Ahí está pues, como dijo. Me voy, me fui, bye, adiós. Tigre 13. Puro jalitos. Nos deja grabar una nieve. A ver cuál escogemos. No se ven. Una de fresa, una de chocolate. ¿Cuál será buena? Esta. La grande 28 y la mediana 23. Lléguenle su nieve. Aquí la mejor. Vamos a darle un comercial a ver si nos da más barato. Mire. Ahí está pues, saluditos. Tigre 13.